Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Asociación de Amigos de la India. Hoy tenemos con nosotros nuestro colaborador, Johnny Gutiérrez, que nos da la astrología china. Y ahora nos va a hablar del elemento en el que entramos ahora, que es el elemento fuego. El órgano del corazón, ¿verdad? Ahí está. Gracias, Javi. Hola, buenas tardes. Ya estamos liados otra vez. Bueno, ahora ya sois expertos en los cinco elementos, me parece que habíamos repetido elemento fuego, así que cuando queráis podéis intervenir o comentar, o no me preguntéis otra vez si la leche es buena o mala para la salud, preguntadme otra cosa, ¿vale? Bien, pues ya estamos casi, casi acercándonos a San Juan, a la verbena de San Juan, con lo cual entraremos en el impasse entre primavera y verano. En principio, bueno, normalmente alrededor del 21 del mes es el cambio de la estación, entonces decíamos que 9 días antes y 9 días después, en ese espacio de 18 días alrededor del 21, alrededor del día de cambio de estación, es cuando se hace la cura para adaptarte a la nueva época del año. Entonces, esto lo iremos comentando durante todo el rato porque en el fondo la charla de los cinco elementos está dirigida un poquito a recordaros que igual que en primavera tocaba depurar el hígado, pues ahora os va a tocar depurar el corazón. El corazón, el sistema arterial. Veréis que es más difícil porque el hígado tiende a ensuciarse y a limpiarse, el riñón también tiende a lo mismo, los pulmones incluso, pero el corazón pues es una cosa tan ambigua, abstracta y tan como metida en un cofre cerrado que es un poquito difícil saber cómo abordarlo. En el fondo es fácil, ¿eh? Esta charla se terminaría si todos estuvierais cantando, riendo y siendo felices, pues yo me largo y os dejo ya en plena eclosión de elemento fuego. Como no acabo de verlo, pues hablaremos un ratito. ¿Vale? Bien, aquí tenéis el dibujito de siempre. Recordamos así muy brevemente, como hace días que no os lo recuerdo, que el universo que es como un campo cerrado donde se produce un experimento de alguien que está jugando al juego de química aquí dentro, está constituido con un formato, es decir, la creación tiene un formato determinado que cumple un propósito determinado. Digamos que ese formato está hecho en código binario, ceros y unos, ¿vale? El cero sería la no existencia, que se llama yin en taoísmo. El uno sería la existencia, Yang. El cero representaría el no movimiento, la inmovilidad, y el uno representaría el movimiento absoluto. Si el movimiento absoluto, 100%, la vibración máxima, estaríamos hablando de la vibración de Dios, es decir, la vibración máxima que se puede alcanzar. Es decir, de Dios poniéndose a hacer este experimento dentro de este campo cerrado. Así que ese extremo no llegaremos nunca. La inmovilidad o el vacío o la no existencia absoluta iría en contra del experimento. Porque si algo está absolutamente inmóvil, no tiene movimiento, no tiene función y por lo tanto, ¿para qué lo has creado? Así que sería inútil crear una materia absolutamente inerte. Así que ninguno de estos dos extremos existe aquí, en la creación, ¿vale? Esto se define en el dibujo del yin y el yang, en el cual pues, la parte blanca tiene un poquito de negro, es decir, la parte yang tiene un poquito de yin, la parte de vibración tiene un poquito de inmovilidad para no llegar a esa vibración absoluta, y esto sería la parte oscura, yin, que contiene un poquito de yang, que sirve para dos cosas: una, para no llegar a ese extremo que haría inútil el experimento, y otra, para que esta energía tenga un punto de apoyo para convertirse en la otra.
Así que el yin y el yang, como en algunos movimientos de tai chi, tú empujas, la otra persona retrocede, luego la otra persona empuja, tú retrocedes. Así que se va creando el movimiento, el hacer y el no hacer, o la acción y la no resistencia, la pasividad. Bien, pues con esto tan divertido se crea el universo. El universo y su movimiento. El universo pues se crea por fluctuaciones de yin y yang, y según la dosis de yin o de yang, es decir, de luz o de materia que tenga una cosa, es un objeto u otro, es un ser u otro. Es decir, el yin y el yang crean el chi, la energía vital. El chi, según dice el taoísmo, se mueve, se transforma y se convierte en los 10.000 seres, es decir, en absolutamente toda la creación. Todo lo que está creado se basa en esta simple fórmula. Con esto ya más o menos ya tendríamos suficiente, pero... ¡Ay! ¡Foto! Pero antes de que os durmáis, pues os cuento el resto y luego ya podéis roncar. El universo entero funciona con una secuencia en la que hay un momento en el que estamos en la casi inmovilidad absoluta, que sería el elemento agua. Es decir, cuando un planeta, por ejemplo, se enfría y apenas tiene vibración. La luna está fría, es un planeta muerto, pero aún así algo de vibración guarda en su interior. Es posible que algo de fuego guarde dentro, y si no, las propias rocas que están en la luna vibran también. O sea, hay algo de vida dentro de ella. En esos momentos de yin o de inmovilidad casi absoluta, estamos hablando del elemento agua. Todo lo contrario podría ser pues la eclosión de una bola de gas incandescente, es decir, la creación de un sol, que sería un estado de vibración casi absoluta, es decir, ese ser es casi todo energía y muy poquita materia. Entonces estaríamos en el estado de elemento fuego. La transición de la inmovilidad a la movilidad se llama elemento madera. Cuando el yin, lo que está quieto, tiende a empezar a moverse para llegar a su máxima expresión. La energía que va desde la movilidad y va quitándole fuerza hasta llegar a la inmovilidad, al elemento agua, se llama elemento metal. Significa una desaceleración de la energía. Y el elemento tierra lo dejamos ahí al lado un poquito. De momento, el elemento tierra, nos olvidamos de que está aquí, y sería como el ojo del observador. Esto, entre otras cosas, son los cuatro puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Y yo estoy en medio de ellos, porque si no estoy yo para definirlos, no existen los puntos cardinales. Entonces, de momento, el elemento tierra queda aquí como centro, como eje, y como planeta Tierra también. Bien, estos son los movimientos de inmovilidad, aceleración, vibración, desaceleración y movilidad otra vez. Es decir, con este ciclo se crea el universo. Por ejemplo, se crean los planetas con fuego, con una gran sube de energía, esa energía va desacelerando, entonces algunas de esas bolas de fuego se convierten en esferas más frías, donde se crea una temperatura, unas condiciones donde puede haber una biosfera. Esa esfera llega un momento en que muere, se queda absolutamente o casi absolutamente carente de energía, y en el mismo sitio o en otro lugar va a haber otro crecimiento, esa energía, van a hacer otro planeta, otra vida, otras civilizaciones en él. Así todo nace y muere según este ciclo, el ciclo de los cinco elementos. Bien, el elemento tierra, luego lo vamos a colocar como interestación, es decir, va a estar en medio de cada cambio de estación y va a servir para
desacelerar la estación anterior y acelerar la siguiente. Es decir, ahora desacelera la energía de primavera. La energía de primavera es muy de crecimiento, es muy de... La gente está acelerada. No podríamos decir alegre. Unos están alegres y acelerados, y otros están cabreados y acelerados, y otros están cansados y acelerados. O sea, que bueno, estoy cansado, qué sueño tengo. No te cuadra el discurso con el sueño. Entonces, la primavera es una energía, es una proteína, es una energía naciente, es algo que tiene el poder de convertirse pues, de una semilla en un árbol en poquísimo tiempo. Es una energía muy potente que no podemos estar utilizándola durante todo el año. Sería como una invasión, las plantas invadirían el planeta y se lo comerían vivo. La gente crecería exageradamente, los animales serían enormes, ¿no? Imaginaos un mundo en que las ratas tuvieran el tamaño de perros. Se acabaría la humanidad en la humanidad y casi todo el resto de los bichos en un breve momento. De hecho, el estado de ánimo de la madera, que es la irritabilidad, tú imagínate estar todo el año cabreado, todo el año irritado, además día y noche. Es decir, tu hígado no trabaja jamás en la vida, vas acumulando toxinas, es decir, esas toxinas que el hígado no puede gestionar, pues las envuelve en grasa, en una película de grasa, luego esa película de grasa la envuelve en una de algo sólido, de queratina, por ejemplo, y ya tienes una toxina tremendamente venenosa metida en una cápsula que ocupa sitio en tu hígado. Y al final tu hígado es como un almacén de trastos viejos en el que toda la basura que no has podido gestionar está ahí y ya no puedes expulsarla porque tiene forma de piedra. Es decir, es mucho más difícil expulsarla, se puede, pero ya tiene que ser intencionadamente, no va a salir por voluntad propia. Es decir, la ira continuada, la irritabilidad, la impaciencia, la mala leche constante, lo que hace es que vayas guardando en tu hígado todas las toxinas de tipo grasas, del alcohol que tomas, de metales pesados, de vacunas, de todo aquello que el organismo no sabe gestionar porque es tóxico, pues se va quedando ahí. Si tienes un hígado muy grande, te cabrán muchas toxinas, pero llegará un momento que te saturará. Entonces, no se puede estar eternamente en la misma estación, de hecho, sobre todo el elemento madera y el elemento metal están hechos para mover la energía, ¿eh? Para que la inmovilidad se convierta en movilidad y lo contrario. Y el elemento tierra va a ser simplemente una transición, es decir, va a estar aquí, va a estar aquí, va a estar aquí, entre este y este, y va a estar aquí. De esta manera, pues cuando se construyen los 10 troncos celestes, que son la forma de los movimientos de energía, pues tenemos un periodo de agua yang, otro de agua yin, luego uno de tierra, madera yang, madera yin y tierra. Y con eso construimos los 12 animales del horóscopo chino. ¿Vale? Que son 12 ciclos de movimiento de la energía, igual que el movimiento de la energía por los meridianos de acupuntura, igual que el movimiento estacional durante los 12 meses del año. Es decir, cada uno de estos movimientos, por ejemplo, agua yang, agua yin y tierra, sería como un mes del año. Mes de la rata, mes del búfalo, ¿vale? Entonces, esto, que es bastante perfecto, sirve para que en un planeta se creen unas condiciones de vida en las que se garantice que la vida va a durar mucho. Mucho quiere decir millones de años. Para que esa vida, muy poquito a poco y siguiendo el plan de Dios, podríamos decir, se vuelva inteligente. Es decir, más de lo que somos ahora mismo. Todavía nos queda bastante trozo del cerebro por hacer trabajar. Que sea inteligente y que se desarrolle hasta tal punto que trascienda el miedo a morir. Uno de los objetivos espirituales de nuestra existencia es perder el miedo. Es decir, es ser buenos supervivientes
sentirnos absolutamente confiados y soportados, igual que se siente confiada la gente que tiene una fe religiosa tremenda, una fe muy, muy honda, sea más acertada o menos, pero son gente que pierden prácticamente todos los miedos. Entonces, y eso es lo que hace que evolucionemos espiritualmente. Es decir, vivir en un mundo que en el fondo está lleno de motivos para tener miedo, lo que decíamos a veces, ¿no? Pues si ahora sube 100 grados la temperatura, nos morimos todos. ¿Por qué no tenemos miedo de eso? Imagínate que empecemos a tener miedo de... Estudias todas las clases de microbios que existen y te dedicas a tenerle miedo un minutito al día a cada uno de ellos, ¿no? Te faltarían horas en el día. Y miles de motivos para pensar que podemos morir en cualquier momento. Sin embargo, si a veces tenemos miedo de que nos echen del trabajo o de cualquier tontería, ¿no? O de que tal persona no nos quiera o nos quiera mal, ¿no? Tenemos miedo de tonterías la mayoría de veces, porque las cosas importantes las damos por sentadas. En el fondo somos muy optimistas, estamos muy confiados en que el suelo este aguanta aquí debajo. Si desaparece la gravedad y nos vamos para arriba. Es decir, esto está muy bien montado. Esta estructura, la estructura del planeta Tierra, está muy bien montada para que duremos mucho. Entonces, esa duración tiene que ser suficiente como para que evolucionemos espiritualmente y nos convertamos en seres felices. La felicidad se puede percibir en la carencia de miedo. Ya, no tienes miedo, pero cuando no tienes miedo, el miedo es esto, ¿eh? El miedo es la tierra, es el elemento agua, la vida en el mundo material. La falta de miedo o la absoluta confianza en la vida sería el elemento fuego. Es decir, yo estoy meditando, me elevo por encima de la tierra y de mi cuerpo físico. Y en ese momento no tengo miedo absolutamente de nada, porque no hay un soporte físico en el que me puedan hacer daño. Soy yo metido en mi mente, o metido en mi espíritu, o metido en mi supraconciencia, y me da absolutamente igual lo que ocurra ahí abajo. Eso es un vislumbre de lo que será abandonar este mundo físico y estar en el mundo de la energía, donde no hay miedo porque no hay tensión. Es decir, el elemento agua, el mundo físico, es compresión. Las cosas están apretadas unas contra otras porque no vibran. Si a ti se te contraen todos los músculos del cuerpo, te duelen. Eso es la vida en la tierra, el elemento agua. Hay mucha compresión por inmovilidad. Cuanto más inmóvil estás en tu vida, cuanto más conservador, cuanto más temes el paso del tiempo, cuanto más te aferras a cosas materiales, más comprimido estás, hasta tus músculos se comprimen acompañando ese sentimiento. Con lo cual, esto genera dolor. Cuando a una persona le duele algo, es porque algún nervio de su cuerpo está comprimido por algo así. Algo le está apretando, rozando, quemando o molestando. Si no, no te duele nada. El elemento fuego es todo lo contrario. La materia se expande, con lo cual sus moléculas están más separadas, y si están más separadas no hay ninguna compresión, así que no te duele nada. Es así de fácil. Es dolor, no dolor. Dolor, no dolor. Como dicen algunos naturópatas, ¿no? Pues aprieta los puños y a ver cómo te sientes. Y ahora relaja las manos y a ver cómo te sientes. Pues elige la actitud que te haga sentirte mejor. Siempre a lo que tendemos una vez evolucionamos es a ser una pequeña imagen y semejanza de la divinidad, es decir, de algo que está absolutamente expandido y por lo tanto no tiene dolor, y como no tiene dolor no tiene miedo. Esto es de cajón, no hace falta hacer fórmulas matemáticas para demostrar esto ni para entenderlo. Con lo cual seguimos. ¿Alguna duda? ¿Preguntas existenciales? Vale. Lo que pasa es que el dolor muchas veces genera miedo y eso es que se muerde la cola, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, esto es compresión, el elemento agua es el riñón y energéticamente es el miedo. ¿Por qué? Porque es el máximo frío. Esto representa el norte, representa
este diciembre chino, es decir, cuando el mundo está más frío. Por lo tanto, cuando hace mucho frío, las partículas están muy juntas, así que tienes más dolor físico, es más fácil que te duelan los huesos, los tendones, los ligamentos, porque todo está contraído dentro de ti. En el mes de junio, mes del caballo, que sería el opuesto a diciembre, todo está expandido, excepto este año, que en junio hace viento, porque os lo dije en el... Es decir, ya lo sabíais lo que os iba a esperar, que este año había mucha madera, por lo tanto mucho viento, y viento que viene del noroeste. Así que este año habrá que esperar un poquito a tener calor. Pero normalmente en el opuesto al frío absoluto está el calor absoluto, que es cuando la naturaleza es más bondadosa, tu cuerpo está más relajado porque no tiene frío en ningún momento, y esa distensión te da una sensación de seguridad. Es cuando te atreves más a cantar, a reír, a bailar, a soltarte, a hablar con la gente, a disfrutar de la vida, a soltar los miedos, sobre todo. O sea, se tiene mucho más miedo en diciembre que en junio. Es decir, cuando la gente está alegre, ríe, canta, es que no tiene miedo. Eso está clarísimo. Es decir, es que estás en el presente. Bien, entonces lo que vamos a hacer es el traspase ya a elemento fuego, es decir, estamos en los días de impas, en los que la actitud de producir cosas, que es la primavera lo que hace es fructificar cosas, ¿no? Es cuando se hacen todas las ferias, congresos, se lanzan las nuevas tendencias de moda para la siguiente temporada, todo el mundo está intentando venderle agua a todo el mundo. El elemento madera, la primavera, es la creatividad, es energía creativa. Con el hígado activo, con la energía madera, solo puedes hacer dos cosas. O ser productivo y crear obra, o cabrearte. No hay. Bueno, puedes hacer una tercera cosa, que es quedarte dormido, que es que si en el tránsito este del invierno a la primavera no existe la cura de hígado, pues ahora no tienes energía para hacer nada. Así que come y tendrás sueño, que es lo que hablábamos en la charla anterior de la vesícula biliar, que cuando quiere limpiar, el hígado de la vesícula quieren hacer limpieza, lo que hacen es producirte sueño después de las comidas. Así que cada vez que comes, tu cuerpo desea dormir para poder hacer limpieza del hígado. Como no lo haces y te tomas café para mantenerte despierto, pues vemos que el hígado aparca ese trabajo para cuando pueda. Pero claro, la primavera son 3 meses de limpieza hepática. Entonces, si lo vas dejando, luego vas a llegar al verano. ¿Y qué va a hacer tu cuerpo? Pues todo lo que no ha podido sacar por la vía hepática y digestiva, lo va a sacar por la vía del sudor. Entonces, vas a sudar el triple de lo normal, porque tu cuerpo va a intentar sacar toxinas. Pero llevar las toxinas desde el hígado hasta la piel, con lo interna que es la energía del hígado, es dificilísimo, es muy costoso, da muchísimo trabajo y no tiene éxito. Es decir, no todas esas toxinas van a poder. No es lo mismo tirar una toxina desde la vesícula hasta el duodeno que tirarla, hacerla atravesar todo tu organismo para sacarla por la piel, que te va a formar erupciones, granos y todo lo que pueda, y cosas que se van a quedar a mitad de camino intentando salir, y cosas que ni siquiera van a salir del hígado, se van a quedar ahí dentro hasta el año que viene, es decir, hasta la próxima primavera. Entonces, pues ya los últimos zumos de limón que os queráis tomar antes del cambio de estación, que es ya mismo, sí, porque ya estamos liados, pues si queréis hacer alguna pequeña limpieza hepática, pero ahora ya nos vamos preparando para la energía de verano. Os decía que la energía primavera es energía creativa, lo que hace es estimular la imaginación y la capacidad de acción, es cuando llevas las cosas a término. Si no lo has hecho, poco vas a hacer hasta el año que viene. Es decir, uno crea y produce en primavera. En verano dejas todo lo que has hecho, lo dejas madurar al sol. Te relajas y disfrutas de la vida.
En otoño, que refresca, empieza la cosecha. Recoges los frutos de lo que has generado en primavera. Es decir, en septiembre se vive de renta. Septiembre, octubre. Deberías llegar de vacaciones relajadísimo y no empezar a buscar trabajo como un loco, sino vivir de lo que creaste en primavera y dejaste en pausa durante el verano. Eso es lo que hace la naturaleza con los frutos, ¿no? Se genera en primavera, el sol los cocina en verano, es lo que hace que los frutos tengan alimento, y en otoño te los tira encima, ¿no? te los ofrece. Pues así con nuestras obras, así con nuestras emociones. Una vez hemos cosechado en otoño, en invierno nos recogemos en nosotros mismos y practicamos la inmovilidad. Nos quedamos quietos, dejando que un pequeño germen siga manteniéndose dentro nuestro para hacer eclosión en la siguiente primavera. Y así siempre. Con un intervalo de elemento tierra en medio que nos sirve para que los cambios de estación no sean traumáticos. Eso lo hace la naturaleza para que el paso de una estación a otra no suponga 30 grados de diferencia de un día para otro, porque no habría supervivencia, y también para que en los cambios de humor de una persona haya una transición. Tú no puedes estar encogido de miedo y de golpe empezar a reírte. Te cogen dos señores de blanco así y te ponen la camisa de fuerza rápido. Eso que hacen a veces en teatro, ejercicios de actuación en los que haces cambios brutales, súbitos, de una emoción a otra, son ejercicios. Sirven una obra para sorprender al público, pero el público interpreta que ese personaje que está actuando así está loco. Eso está claro. O sea, si tú ahora te ríes y ahora lloras de golpe, está con una cabra, es decir, ya la gente ya tiende a esa distancia que tenían contigo de un metro, la convierten en tres metros, porque dicen, a ver qué va a hacer, ¿no? Si me va a pegar un zarpazo, un mordisco. Entonces, los cambios de humor de una persona tienen que tener también transiciones, los cambios de estado anímico, del miedo o la inmovilidad o la quietud, hacia la acción, la imaginación, la creatividad, la irritabilidad, la competitividad del elemento madera, la alegría del elemento fuego, que si es excesiva se convierte en histeria, y esto nos suena, esa risa histérica que nos rechina también, nos provoca rechazo, la energía, la tristeza o la melancolía o la tendencia a la quietud, la desaceleración del elemento mental, también tiene que tener una transición, no puede estar riendo sin de repente dejarse caer, ¿no? Parece que te hayan cortado los hilos. Y para eso está el elemento tierra en medio haciendo de compensación, ¿no? Si no existiera eso, bueno, no existiría la vida, es decir, no habría hilos que sujetaran a nuestras emociones o al clima, entonces todo esto no tendría sentido. Así que ahora nos vamos a dirigir hacia la estación del año que menos gasto supone. Es decir, os vais a gastar poquito en medicamentos. En verano es raro, ¿eh? Es raro que pilles un resfriado. Que lo digan solares. Sí, eso está de moda. Se ha creado un miedo al sol, ¿no? Eso de que el sol hace mucha pupa y hay que protegerse mucho. Y yo creo que mucha de esa quemadura solar es porque no tenemos una buena capa defensiva en la piel, no tenemos el pH correcto y estamos lavando demasiado toda la capa bacteriana que nos envuelve, no tenemos defensas, estamos indefensos ante muchas cosas. Y además, ¿qué he hecho yo, no? Para los que venden productos de salud en general, que lo más importante para nuestra vida es que el sol sea malísimo y haga tanto daño, ¿no? Es estupendo, ¿no? Le sueltas a un país entero la bomba de que la capa de ozono te está asesinando y ya está, y lo ves todo por a comprarse cosas, ¿no? Pero hay una carencia de vitamina D en la población. Sí, por eso luego. Que va muy bien, porque entonces si te descontentas con el sol, te falta la vitamina y luego tendrás que tomar antidepresivos, con lo cual es maravilloso.
no sé, tú dirás a los cubanos que se escondan del sol y que dejen de cantar y bailar y que se metan dentro de casa y que se pongan a ver la tele, ¿no? No tienen pies ni cabeza. Pero bueno, el elemento fuego es, bueno, si os acordáis del nombre de la rosa, ¿no? El personaje que asesinaba a monjes era porque estaban leyendo un libro sobre Aristóteles que hablaba de la risa. Es decir, lo que más miedo le da al poder es que tú seas feliz. Porque si eres feliz no tienes miedo y no tienes nada que venderte. No tienes nada. Es decir, ¿qué te van a vender? Yo lo siento por a veces la gente que viene a venderme cosas a casa. Porque, claro, ellos llevan un discurso, te sabe mal cortárselo, ¿no? Y cuando llevan media hora explicándote la cuenta de la última enciclopedia, dices, pero es que yo no necesito esto. Y te sacan la lista de todo lo que tienen para ofrecerte, y, ostras, es que no necesito nada de esto. Ni de esto, ni de muchas cosas más que anuncian por la tele, así que no sé qué otra cosa tienes para ofrecerme, da un abrazo o algo, yo qué sé. Pero sí, es verdad, en el momento en que te distiendes, te sueltas y vas perdiendo miedo, en general, cada vez necesitas menos. En cuanto tienes miedo a algo, algo que va a ocurrir, sobre todo, porque la mayoría de miedos los tenemos en el futuro, ya te empiezan a dar cosas. El estómago, la cabeza, pinchacito en una rodilla, se te levanta un dedo del pie porque estás demasiado en las nubes, entonces como tus ojos miran para arriba, el dedo gordo del pie tiende por reflejo a mirar para arriba también. Entonces apoyas con el metatarsiano en vez de con la yema del dedo gordo del pie y te haces daño en el metatarsiano. Ya te tienes que comprar el cacharrito para protegerlo. Además, como no das bien los pasos, el cuerpo, como si tuvieras un balancín, se te va para adelante. Sí, así que vas generando una serie de cosas, no solamente por tener la mente en el futuro. Pero, claro, en el momento en que estás ahí en el presente y necesitas muy poquito, y tienes muy poquito que temer, muy poquitos miedos, es como que nadie te puede vender casi nada. Son muy peligrosos en un mundo que se está sosteniendo solo porque la gente siga comprando cosas. En el momento que dejemos de comprar, claro, dejaremos de estar aquí abajo, que es donde nos tienen, por hablar así en un término genérico, y empezaremos a movernos hacia aquí arriba, que es donde no nos tienen. Aquí somos libres. Cuando una persona entra en estado de meditación o entra en un estado religioso, por ejemplo, entras en un monasterio y vives con lo mínimo, cuando te dedicas solamente a tu vida espiritual o vives en la selva y te dedicas a cantar, danzar y ser feliz y vivir de lo mínimo, entonces nadie tiene nada que ofrecerte porque ya lo tienes. Ya tienes la felicidad. Todo el resto que te puedan ofrecer, pues casas, coches, parejas, o chucherías, o juguetitos, o electrodomésticos, sirven para alcanzar la felicidad. La felicidad occidental. Sí, que además son pequeñas felicidades. Luego tienes que comprarte más cosas para ir ascendiendo, ¿no? Y siempre son efímeras. Pero cuando ya tienes la felicidad, ¿qué te van a vender? Si lo único que tienes que hacer es tirar cosas. Lo que tienes que hacer es un buen feng shui y tirar cosas de tu vida. Bien, en otras charlas más esotéricas pues se habla de esa dicotomía, ¿no? Ese apocalipsis de San Juan en el cual nos estamos cerniendo, en el que cada vez se están creando más dos bandos. Uno, el que tiene miedo, que va acumulando, se vuelve muy, muy conservador, muy inmóvil y va comprándose cosas. Es como cuando tienes miedo de un golpe de estado o de una guerra, empiezas a comprar y a vaciar las tiendas y llenas tu casa de cosas que se te van a pudrir luego. Eso es lo que pasa aquí en el elemento agua, que cuando el agua se inmoviliza, se pudre. Cuando una persona está inmóvil y acumulando, sin nombre de Diógenes, te pudres y se pudre lo que está a tu alrededor. Pero hay un sector grande que tiende hacia eso. ¿Por qué? Porque el miedo, porque la inmovilidad, la sumisión genera pues un gran negocio, un gran negocio material.
Hay gente que puede vivir de eso, puede dirigirte, puede tener poder sobre ti o puede generar un mercado económico. Un pequeño sector se está yendo hacia aquí, que antes era muy pequeño, antes se hablaba mucho de los 8%, ¿no? Que había un 8% de gente espiritual y un 92% de gente. Creo que hay más ahora, ¿eh? Creo que se están creando dos cosas, gente con más información y por lo tanto lo que antes era un fervor religioso y adorabas a Dios por miedo, básicamente, y para pedirle salud, dinero y amor, ahora ya es como más desinteresado. Ahora ya hay mucha gente que su espiritualidad es mucho más de no pido absolutamente nada, solamente estar en la felicidad, permanecer en ella y si puede ser compartirla. Y a la vez se van creando relaciones, tanto de pareja como de amistad, como de, en las que tampoco hay miedo, que estás con personas solamente porque estás bien. No quieres nada de esas personas, no pretendes nada, ni estás con ellas por miedo a la soledad, sino simplemente porque estás a gusto. Esto te lleva. Es decir, ser uno en sí mismo, siendo feliz, es mucho. Estás como estar cerca de Dios, lo único que a través de un cristal. O sea, sabes que no puedes llegar, pero lo estás casi, lo tienes en la punta de la lengua. Si eres dos, ya es la leche. Aunque sea un momentito, aunque sea un rato, aunque sea dos personas meditando juntas, ¿ya? Aunque sea un pequeño grupito que se está riendo juntos y que se están sintiendo en absoluta igualdad. Entonces, igualdad de verdad. Entonces eso te lleva mucho más todavía. Estás como a punto de romper el cristal que te separa de Dios. Estás casi tocando el cielo. Luego te vuelven a bajar para que aprendas, ¿eh? Para que saques la basura, la limpies y recicles. Pero aún así, tener en cuenta que la diferencia entre una fe y una creencia se está manifestando cada vez más ahora que el occidental medita como los orientales, pero además lo trabaja intelectualmente. Con lo cual la meditación se está entendiendo cada vez más mentalmente. Entonces, antes una creencia era que un sacerdote de cualquier religión te decía algo y tú te lo tenías que creer, porque así lo dice la ley, ¿no? Entonces eso es una creencia, porque no te vibra dentro, ¿no? El otro te lo dice, tú te lo crees y dices, joder, pues mira que difícil ir al cielo, pero bueno, me lo voy a tener que creer, ¿no? Parece que hay que sufrir mucho. Sí, sí, te tienes que estar pegando toda la vida, malo. Y como el último día te cagues en algo antes de morir, vas al infierno. Sueltas un taco antes de morir, te digo lo que he dicho, ¿no? Perdón, perdón, no, y para siempre, ¿no? Para toda la eternidad. Uy, qué duro, ¿sí? Pero te lo crees porque parece que es lo que dice todo el mundo. Hasta que un día te pones a meditar y después de unas cuantas veces o semanas o un par de años, un buen día te quedas con la mente absolutamente en blanco y es como que tú estás ahí pero no estás. Y sientes como si te estuvieran cayendo los años del cuerpo. Y sientes como si estuvieras conectado con un montón de bombillas en el firmamento y que tú eres una de ellas. Y sientes que no sientes. Y entonces, eso ya no es una creencia, es una fe. Entonces es cuando tú eres. No cuando tú estás escuchando o te estás creyendo. Entonces ya empiezas a estar aquí. Y lo que está ocurriendo es que cada vez más gente está cerca de esto. Sigue siendo una minoría porque si no arrastrarían muy rápidamente a todos los de abajo. ¿Por qué? Pues porque una persona que está en la luz puede arrastrar a bastante gente que está en la oscuridad. Al revés, no. Una persona oscura entre gente de luz la dejan sola, la huyen, la aíslan. Pero una persona luminosa, pues un Jesucristo puede arrastrar, imaginaros, la gente que movió. Solamente tirando de una docena de personas y la cadena, ¿no? la empresa piramidal que montó, ¿no? Porque se basaba en el proselitismo. Es decir, esto con una persona sola
o una persona que deje un legado escrito. Entonces, claro, pues, hay la gente suficiente como para que la humanidad se empiece a elevar, empiece a prescindir del dolor y del miedo, y también hay mucha gente ahora asustadísima de que su estatus está como desapareciendo. Estamos al borde de la desaparición de algunas religiones, puede que del sistema capitalista, puede que la democracia actual no, ya no tenga sentido, no se parece en nada a lo que Platón dejó escrito. Es que Platón le daría una embolia. Bueno, creo que se felicitaría por reconocer el mito de la caverna, el tema del agua. Sí, es posible. Se felicitaría. Sí, en algún sentido se lo pasaría bien, pero si viera lo que se ha convertido en la política, por ejemplo, o la economía, que eso es como un monstruo, es como una madre comiéndose a sus hijos, ¿no? Y si te los comes, ¿qué va a ser de tu especie? Me da igual, me los como porque están buenos y me los como, y porque son míos. Entonces es gracioso porque eso es la muerte. O sea, esto, si lo quieres llevar al estado absoluto, es la muerte. Si en el capitalismo uno solo se queda con todo el dinero del mundo, se acabó el juego. ¿Cómo así? En mi casa, cuando yo ganaba, se iba a todos mis amigos. Pero me quedaba toda la pasta, me quedaba sin amigos. El Monopoly era así. Ya os he ganado. Dice, pues nos vamos, amigos. Así que la verdad es que no tiene ninguna lógica. Todo lo que nos intentan vender con publicidad y tiene lógica cero, nos lo creemos porque nos lo repiten mil veces. Como una canción de la radio que te la ponen tantas veces que te acaba gustando, ¿no? O la acabas tarareando, pero que no te está diciendo nada. Bien, pues para entrar y mantenerse en el elemento fuego hay dos vertientes. Una sería nuestra actitud. Actitud hacia arriba, es decir, hacia no estar así, sino estar así. Es decir, no estar mirando a la tierra, sino estar mirando al cielo. No estar comprimiendo tus pulmones y tu aparato digestivo, sino estar abierto. El mejor antidepresivo que hay es mirar hacia arriba. Está. Es decir, tú te quieres deprimir, hacer rotación interna de hombro. Una ligera flexión de tórax sobre el abdomen y dejas caer la cabeza. De manera que se levante la sombra. Mira, ya me estoy deprimiendo. Una pastilla tiene alguien, pero un café. No cuesta nada, pero fijaos que es una postura cómoda, porque no tienes que hacer ningún esfuerzo para estar así. Solo uno. Un esfuerzo con las cervicales para mantener la cabeza fija. Pero si lo haces el tiempo suficiente, esta tensión se convierte en una contractura y ya no tienes que hacer ningún esfuerzo. Lo único que todas las mañanas te duele la cabeza. Pero te quedas así, eres tan feliz en tu tristeza porque parece que no tienes ningún esfuerzo que hacer en este momento. Pues esta depresión tiene que ver con las respiraciones, porque veo. Sí, esto es comprimido. Así va la gente por el metro, en Barcelona, muchísima gente así por el metro, con la cabeza agacha, que se decía antes. Sí. Cabeza caída, y parece, y no sé lo que tendrá, pero en un pasillo del metro, cuando te encuentras unas cuantas personas, según qué horas, así, no te dan un buen rollo, la verdad. No. La energía, ¿no? Es el elemento metal, la tristeza, el dejarte. Dejarte caer. Pero la gente mayor que camina por algunos paseos de Barcelona, de estos que son así largos, van así. Esto lo explicamos en el elemento metal. Que en los estiramientos de Shizuto Masunaga, del Shiatsu, era para estirar el pulmón y el intestino grueso, el meridiano era este estiramiento. Y así es como van los abuelos con los pulgares enganchados. Para estirar ligeramente los pectorales mayores, que es lo que se te acorta por hacer rotación interna. Es decir, la tristeza es que tú respiras poquito. Además,
te proteges el pecho porque tienes miedo de que te hagan daño emocionalmente. Así que creas una concavidad que te la proteges con los hombros y con la cabeza. Estás protegiendo el corazón, en realidad, para que no te lo hiera. Entonces, solo por esto, ya tu respiración se ve muy limitada porque solo puedes respirar con un poquito de los pulmones. El resto del aire que se te queda adentro está sucio. Así que te llega muy poquito oxígeno. Luego, esta musculatura de no estirarla se acorta y la postura se vuelve fija. Así que tienes una postura triste. Una postura triste crea un estado de ánimo triste, evidentemente. ¿Vale? Que estar derecho cuesta un poquito más. Sí. Pero la alegría que te provoca vale la pena. Es decir, hay mucho miedo al esfuerzo físico. Me canso. No hago esto porque me canso. Con el cansarte que tan dramático es que no es que me canso. Y no lo sacan de ahí. Así que al final, claro, luego no se dan cuenta de que cuando están perdiendo el autobús se echan a correr como pueden, cojeando y tal, y cuando alcanzan el autobús jadeando, se ríen. Claro. Es la alegría. Sí, porque han movido el coxis, y las sacudidas del coxis sirven para generar endorfinas por una sacudida al bulbo raquídeo. Y eso es lo que hacen los perros para ser felices, mover la cola. Los perros mueven la cola no porque estén contentos, sino para estar contentos. Los perros mueven la cola y generan felicidad. Genera endorfinas, se está preparando para producir felicidad para ofrecértela a ti, porque así le darás de comer, básicamente. Las personas. Pasa como tú. O sea, si te ve contento y mueve la cola, porque así estará como tú. Claro. Contento como que quieres. Sí, pero es que si estás triste también te lo va a hacer. Exactamente, correcto. Porque lo que quiere es generar una empatía que le haga sentirse seguro. Exacto. Es decir, es lo que hace un niño. Un niño lo que te hace son todas las carantoñas del mundo para que le sigas queriendo, porque imagínate que no le quieres y lo tiras a un container, aunque no sepa lo que es un container. Pero yo dice, si esta persona no me quiere, me muero. Así que, a ver, es su supervivencia. Entonces, claro, bueno, la postura de la tristeza te lleva al final a la postura de inmovilidad, es decir, no te llega oxígeno casi a ninguna parte del cuerpo, se te empiezan a necrosar. Zonas, sobre todo en la parte de las piernas, la sangre no circula, las varices, sangre estancada y tóxica, llega un momento que te dematizas y a la silla de ruedas. Entonces estás aquí. Aquí ya es muy difícil que salgas para volver a estar en el elemento fuego, cualquiera te levanta de la silla de ruedas. Entonces, antes de llegar a esto, pues tienes que coger tu tristeza y reconocer que aunque esta postura sea muy cómoda, es muy dañina para tus cervicales, para tus pulmones y para las lumbares también por la postura. Así que en el fondo pues tienes que recuperar, hacer estiramientos de pectorales, abrir el tórax, acostumbrarte a llevar el cuerpo recto. Hay ejercicios que hacemos en algunos de los talleres en los que nos dedicamos a recomponer la postura para que adquieras durante un ratito la postura correcta. Y luego llevarte esa postura por la vida. A veces hace falta valor, o sea, para salir a la calle con el pecho abierto. Parece que en cuanto te empieza a mirar la gente ya empiezas a hacer así. Uy, que me ha mirado mal. Uy, ¿tendré un moco? ¿Tendré un grano en la cara? ¿Tendré algo? No llevo puesta la ropa, ¿no? Cuando te mira la gente a veces te entra la inseguridad. Pero, no sé, pues a veces se nos va bien mirar cómo caminan las personas de raza negra, sobre todo las mujeres, que van ostentando belleza. Aunque no nos parezcan guapas, ni su cuerpo nos pueda parecer perfecto, aunque no lo sean, pero van ostentando felicidad, sí, belleza, y mejores. Sí, presente. Son la gente que tiene inicialmente la mejor vive de estación de todas las razas. Ellos desarrollaron el cuerpo físico, desarrollaron una perfecta verticalidad y por lo tanto son la gente que está más lejos de la postura de la tristeza. Sabes mal cuando los ves occidentalizados y ya con gafas, con encogido, con joroba, con las cervicales, porque dices qué lejos se ha ido, ¿no? de su naturaleza. Que estemos nosotros así es normal porque somos muy mentales,
con una persona que está hecha para vivir en el presente, es decir, que están casi siempre aquí, sabe mal. Pero bueno, aún así son un ejemplo de verticalidad, de estar en el presente.